¿Cómo están? Yo soy Alejandro Sevilla. Bienvenidos a su este programa Escudriñando la Historia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy importante y muy especial, eh, a diferencia de otros, digo, todos son muy importantes, pero el día de hoy vamos a abordar el tema de la batalla de San Patricio y para este tema me acompaña un gran invitado. Él es eh, Carlos Montenegro. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, encantado de estar aquí. Él es historiador, egresado de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y bueno, sería muy interesante conocer su perspectiva y opinión acerca de este tema. Pero antes de abordar eh, el Batallón de San Patricio, me gustaría, Carlos, que nos comentaras y hablaras un poco acerca del contexto en el que vivía México y Estados Unidos antes de que se integrara el Batallón de San Patricio. Claro que sí. Eh... La intervención de Estados Unidos en, en territorio mexicano es muy importante para ambos países. Determina el camino que van a seguir ambos. Tanto México, las generaciones que vienen de la independencia, de todas las guerras eh, eh, del 20, del 30, uh -huh. eh, la guerra del 46-48 va a ser determinante para ver qué rumbo tienen que seguir. A Estados Unidos también, por su parte, lo marca como esta potencia que comienza en América del Norte, después América, todo el continente americano, después ya, como sabemos, en el mundo. Uh -huh. Pero esta guerra entonces es determinante para para ambos países. De hecho, eh, no fue un acontecimiento que ocurriera de la noche a la mañana. Ya sus elementos se dejan ver. Eh, años atrás, la política que está siguiendo Estados Unidos de su expansionismo, eh, está adquiriendo más territorio, eh, la Luisiana francesa, eh, el territorio de Florida en 1819, está buscando extenderse del Atlántico hacia el Pacífico. Entonces, pues bueno, eh, finalmente lo que va a buscar, bueno, esta extensión que realiza, pues eh, en la intervención del 47 es una consecuencia de esta política expansionista estadounidense. Carlos, entonces, ¿cuál era el propósito particular de Estados Unidos al tratar de expandir su territorio? Esto, Porque estos territorios, ya mencionabas, ¿no? el conectar el Atlántico con, con el Pacífico, pero particularmente, ¿qué es lo que buscaban? Estados Unidos busca eh, consolidarse como una potencia, de hecho busca que América sea su zona de, de influencia. De aquí surge eh, que por 1823-24 se determine la doctrina Morro, uh -huh. América para los americanos pero bueno, ellos más bien están contemplando que América va a ser su zona de, de influencia. Quieren comenzar a convertirse en, en una potencia, para lo cual entonces tienen que desarrollar eh, su economía, su actividad agrícola, su actividad de lo que llamaremos ya eh, actividad industrial que comienza, el desarrollo de sistemas de comunicaciones, transportes. Y bueno, creo que también estamos en un momento determinante porque eh, el sistema económico está cambiando ya la industrialización con todo su poder. Ya el territorio no va a ser lo que importe como tal, sino va a ser el acceso a los recursos, la venta a los mercados. Pero aún así, entonces, Estados Unidos busca en este proceso de transición consolidarse como potencia dominante. Y pues bueno, eh, esto ya lo empieza a mostrar como el futuro gigante que va a ser en la actualidad. Ahora, ¿cuál era la situación política y social de Europa en estos años del 46 al 48? Oh, Europa está en un proceso muy, muy interesante. Europa está. Eh, quitando, derribando los eh, restos de, del antiguo régimen, del absolutismo, Europa está pasando por lo que se denominan revoluciones liberales, 1820, 1830, 1848. Uh -huh. eh, quisiera hacer un pequeño eh, matiz, porque incluso Estados Unidos se independiza en un contexto en el cual eh, Europa no puede intervenir, porque Europa está pasando, digo, ya me fui a 1783, uh -huh. a las guerras napoleónicas. Entonces también le permite a Estados Unidos comenzar a pues, eh, afianzarse sin la intervención, al menos en ese momento, de los actores europeos que pues, están pasando su propio eh, proceso, sus, propias, eh, sus propios conflictos. Entonces, entre una reconfiguración del mapa europeo, entre un desarrollo del liberalismo a lo largo del 20, 30, 48, eh, pues bueno, Europa también está pasando por un momento muy muy determinante en su historia. ¿Qué fue lo que detonó el inicio de la guerra con Estados Unidos? El, el evento, así la gota exacta que derrama el vaso, eh, se, se llama Texas. Lo que propicia la guerra entre estos dos países va a ser que Estados Unidos va a anexar el territorio de Texas a la Unión Americana, lo cual pues para México-Texas es un episodio muy, eh, muy significativo. Primero, pues era un territorio mexicano, después se independiza, pero México no acepta su independencia. Posteriormente, México dice: Órale, acepto que Texas sea una república independiente, una tercera república entre Estados Unidos y México. Uh -huh. Pero lo que ya no van a permitir va a ser que Texas pase a ser parte de la Unión Americana. Eso va a ser lo que ya. Eh, inicia las hostilidades entre los dos, los dos países. Yo tengo ahí una, una, una pregunta y una, una duda. ¿Por qué Texas decide unificarse con Estados Unidos? Eh, curiosamente, no es un proceso que se haya... Eh, uh -huh. Texas independiza o su proceso de separación de México es en el 35-36. Eh, eso sí va a existir como república independiente. Uh -huh. eh, Texas, de hecho, no es como una decisión que se haya tomado entonces de la noche a la mañana. Es un proceso que se contempla, que se va eh, eh, meditando. Incluso, hasta donde tengo entendido hay propuestas del Congreso estadounidense para que Texas se, se incorpore antes. Texas no lo va a aceptar. Hasta donde yo conozco es este proceso de ir viendo las opciones, ir, ir valorando qué tan conveniente es formar parte de, esta, eh, de este territorio, qué tanto me conviene ser república independiente. Entonces es un proceso de... De negociación, de valoración, y que no quiere decir que todos los texanos estuvieran de acuerdo en ese momento, sino hay varias opiniones, pero al final la que impera es la de sumarse a la Unión Americana. ¿Cuáles son las características del ejército de Estados Unidos en el momento de la guerra? Estados Unidos tiene un ejército que ha comenzado a, a mostrar su, su fortaleza. Eh, por ejemplo,. Se, eh, ya como país independiente, Estados Unidos tuvo en el siglo XIX peleas contra Inglaterra para 1812-14, peleas para comenzar a extender su, eh, eh, su dominio hacia el oeste contra grupos indígenas. Entonces, un ejército que se ha ido organizando y además eh, está con bastante eh, superioridad o con bastante adelanto en su cuestión tecnológica. Eh, comienza a haber también esta transición entre las viejas armas de fuego, las nuevas armas de fuego para la época, entre el uso de la artillería ya con ma mayor poder. Entonces Estados Unidos, eh, si bien su ejército va a ser eh, menos numeroso que el mexicano, va a disponer de una mejor organización en muchos momentos y de una eh, superioridad tecnológica así en varias batallas. ¿La mayoría eran estadounidenses? Eh, la mayoría de la... El ejército... ¿Norteamericano? No, y es algo muy importante para nuestro tema. Estados Unidos va a engrosar sus filas gracias a la gran cantidad de migrantes que para esas fechas van a estar llegando a su país. Entre irlandeses, entre alemanes de los principales, también va a haber por ahí eh, ingleses, escoceses, polacos. Eh, van a estar llegando a, a su territorio y ellos son los que van a engrosar de una forma impresionante su ejército. Y es por eso también que vamos a ver que la intervención contra, que tiene en México. Es de las guerras en las cuales hay una mayor cantidad de deserciones en la historia del ejército estadounidense. Oye, antes de preguntarte por qué las deserciones, ¿por qué esta, estos europeos deciden engrosar las filas de los estadounidenses y no de México? Es curioso porque México siempre buscó la, a, atraer a la migración eh, europea para extenderse hacia el norte, que siempre fue muy complicado para eh, en su época Nueva España, después en México Independiente. Claro, para poblar. Sí, exactamente. De hecho, en su momento, eh, aquí incluso México empieza a propiciar la... Eh, enviar colonias eh, de irlandés, por ejemplo, siempre y cuando fueran católicos, europeos, siempre y cuando cumplieran con el principio de, de catolicismo. Eh, por desgracia para México, no, no logra atrapar esta... Eh, esta, estos migrantes, estos inversionistas o eh, estos trabajadores de Europa, cosa que Estados Unidos iba a lograr, que logra traer, entre otras cosas, eh, su, su territorio, que no quiere decir que México no tuviera, pero las oportunidades que al menos aparentemente ofrecía, que una cosa es lo que puede ser eh, la, la apariencia de lo que ofrece y otra es la realidad, porque vamos a ver que cuando muchos de estos migrantes llegan, se topan con una situación bastante precaria, que lo único que les va a quedar por realizar es incorporarse al ejército para tener una forma digna de vivir. Si no, pues hubieran estado destinados a, la, a mendigar, a estar en la pobreza. Y ya tocando el tema de, de la migración eh, europea, en su, digamos, en su mayoría engrosaron las filas de los, del ejército estadounidense, pero otros más desertaron y crearon un, un ejército. En este caso habría que ver dos fenómenos. Eh, Estados Unidos es un ejército grande compuesto por estadounidenses y por extranjeros, eh, en su mayoría eh, europeos. Eh, hay dos conductas diferentes. Una es desertar, me salgo del ejército y dejo de pelear porque ya no me interesa esto de la guerra, eh, no me está resultando como yo quería, es algo que me desagrada, dejo de pelear. Lo otro, y es el fenómeno que vamos a analizar aquí, es que yo dejo el ejército estadounidense para cambiarme de bando y luchar con el, el rival que van a ser los mexicanos. En este caso, pues es un fenómeno que, que, que conviene bastante analizar de por qué esa decisión tanto, por qué se deserta de este ejército que era pues el que aparentemente iba a ganar y bueno sí sí ganó pero uh -huh. y por qué eh, hay otro grupo que se va a cambiar de bando con el otro que está a la defensiva que está luchando contra los estadounidenses y parecería lo cual sí ocurrió que, que no estaba destinado a ganar que pues tenía las de perder. Entonces son dos fenómenos ahí a estudiar, creo, bastante interesantes. De este segundo, de los que desertan para cambiarse de bando, es donde obtenemos este grupo que se denomina el Batallón de San Patricio. Perdón, ¿cómo no. definirías Batallón de San Patricio? Yo tuve la oportunidad, bueno, para los que nos ven, de leer un poco tu tesis acerca de, de este tema. Y bueno, ahí mencionas algunas definiciones, eh, basándote, eh, basándote en algunas investigaciones de algunos autores, ¿cómo lo definirías tú el Batallón de San Patricio? Yo lo definiría como una unidad mexicana, me, eh, mexicana en el sentido de que pertenece al ejército mexicano, compuesta eh, por, en su mayoría, por... Eh, extranjeros. De estos extranjeros, la gran mayoría van a ser, número uno, desertores del ejército estadounidense, número dos, irlandeses. Por eso es que se denomina Batallón de San Patricio. San Patricio es el santo patrono de Irlanda y por eso su estandarte va a tener el color verde esmeralda y elementos que pertenecen a los grupos irlandeses. ¿San Patricio es el único nombre que ha tenido ese batallón o fue cambiando con el tiempo? Conforme fue el proceso de que más eh, soldados extranjeros iban pasando a las filas mexicanas, de que se va formalizando esto. El ejército mexicano como tal lo reconoce de una manera oficial, les llega a denominar eh, la Legión extranjera, la Legión extranjera de las compañías de San Patricio. Eh, tiene ahí varios, eh, varios cambios que le puede hacer de manera para reconocerlo formalmente, pero bueno, la esencia siempre sigue siendo San Patricio, batallón o cuerpos de San Patricio, siempre es la esencia en las denominaciones que se le dan. ¿Cuál fue la reacción de Estados Unidos ante pues, este nuevo batallón? Que va a pelear junto con el enemigo? Eh, en un principio, Estados Unidos no, no le teme a las deserciones. Cree que es un fenómeno pues, bueno, que suele ocurrir en todas las guerras, pero que se puede minimizar. ¿Todavía, eh, ¿no? Sí, <laughs> seguro, a la, a la fecha. Que, eh, es algo que hay que estudiar a, a lo largo del tiempo. Entonces, Estados Unidos, eh, eh, primero, no, no toma medidas drásticas, pero conforme va viendo que es un problema que, que lo va perjudicando, comienza a meter sanciones más, más pesadas, castigos físicos, degradaciones, y vamos a ver que los castigos físicos son bastante bastante pesados, es, son unas, eh, unos suplicios para quienes sufrían eh, pues estas disciplinas militares. Entonces Estados Unidos no está en nada a favor de estas deserciones, busca evitarlas ya conforme avanza la guerra. Lo más que se pueda, y para eso, pues tiene que. quiere meter mano dura entre sus, sus soldados para evitar que ocurra. ¿Con cuántos soldados inicia el batallón en San Patricio? Eh, creo hasta a donde he visto, varían los números. Podemos encontrar entre a, algunas decenas que pueden ir de 20, 30, hasta va a haber autores que lo ponen que llega hasta 80, más o menos. Esto estoy hablando cuando. Las acciones comienzan a desarrollarse en el norte, hacia esta frontera entre México y Estados Unidos de Texas. Uh -huh. Para las batallas de eh, Palo Alto y Resaca, más o menos son los números que yo he podido ver que tenían los San Patricios. Se atribuye que pueden ser entre estas decenas de, de efectivos. Okay. ¿Cuál fue la primera participación del ejército del de, el batallón de San Patricio en esta guerra del 46-48? Los primeros soldados que van a participar, eh, se destacan en algo que es eh, la, el bombardeo del Fuerte Brown. Tenemos aquí a Matamoros, tenemos el río Bravo uh -huh. y tenemos el Fuerte Brown. Entonces, para un movimiento que se pretendía hacer, se comienza a bombardear desde Matamoros al Fuerte Brown para atraer la atención del grueso del ejército estadounidense. En esta acción de, eh, de bombardeo, de estar ahí con la artillería, eh, se destaca la participación de los primeros San Patricios. Pero ojo, aquí todavía no no son reconocidos como tal, son unos eh, extranjeros que se han pasado, pero que todavía no tienen este reconocimiento como tal de la, la compañía del batallón de San Patricio. Ya como tal, en forma de una unidad que empieza a separarse del resto, eh, es en Monterrey, después de Palo Alto, y Resaca, que es más o menos en el territorio de Texas, uh -huh. la, el, el escenario de guerra se va a pasar hacia Monterrey. Y ahí entonces es donde ya comienzan a destacarse como una unidad separada, bastante hábiles en la artillería. Y pues donde ya eh, también comienzan a, a, a ganar este reconocimiento dentro del ejército mexicano. ¿Cuál consideras que haya sido la batalla que haya dejado más huella este batallón? Yo me atrevería a decir dos batallas: una, la de Langostura o Buenavista, eh, que todavía es en el escenario del norte, donde se destaca de una manera impresionante en el uso de la artillería. <coughs> la otra va a ser eh, en el convento de Churubusco. Uh -huh. Aquí esta, es muy, muy dramática, creo, esta, esta batalla. La batalla de Churubusco es para lograr que el grueso ejército mexicano que había perdido de Lomas de Padierna, el que venía de las haciendas de San Antonio, Calzada y Tlalpan, se comience a replegar hacia la Ciudad de México, que para ese entonces no es el monstruo que conocemos ahorita. Uh -huh. La Ciudad de México sí, sí, sí. se reducía sobre todo al plano del centro. Entonces Churubusco es este dique para detener a los invasores estadounidenses. Y es una batalla muy, muy dramática porque se habla de que se pelea hasta, eh, pues, eh, los hombres resisten a más no poder. Y algo muy interesante, se plantea que muchos de los San Patricios pelean aquí hasta, hasta la muerte porque saben que si los estadounidenses los atrapan vivos van a marcar con ellos unas eh, sentencias muy, muy pesadas. Entonces es una batalla muy dramática de donde el general eh, Anaya dice eh, la famosa frase de si hubiera parque usted no, uh -huh. no estaría aquí. Ahora, ¿cómo influye el, la creencia religiosa en el batallón de San Patricio? Yo me atrevo a proponer, eh, es importante. No hay que olvidar que eh, México es un país católico, eh, Estados Unidos, eh, con todo lo que implica la, la palabra, es un, palabra, un país protestante porque el protestantismo implica varias corrientes como es el anglicanismo, el eh, luteranismo, este, puritanos, todas las eh, formas de, de protestantismo. Entonces, durante mucho tiempo se ha pensado que el Bataño de San Patricio, estos irlandeses, dado que en Irlanda se, eh, hay gran práctica de catolicismo, se identifican con México y que es por eso que pueden estar pasando a pelear con los mexicanos. ¿Eso puede ser una razón más de eh, ayudar al ejército mexicano? Exactamente, yo me identifico con este grupo católico que también está siendo invadido por un vecino protestante, que podría asemejarse un poco a la situación de, de Irlanda respecto sí. a Inglaterra, que puede ser no el único motivo, pero sí uno más que se suma, ¿por qué van a decidir cambiarse de bando? Oye, bueno, para los jóvenes que nos están viendo... El batallón de San Patricio en su, en su mayoría eh, eran irlandeses. Irlandeses, definitivamente. ¿El otro tanto? Eh, yo lo que he podido encontrar es que hay irlandeses que se separan del ejército estadounidense para pelear con los mexicanos. Pero hay otras nacionalidades muy interesantes. Hay ingleses, hay... Eh, y, eh, estadounidenses, incluso. Hay uno que otro estadounidense que se va a incorporar al batallón de San Patricio, y es aquí donde creo que el, el fenómeno se complejiza un poco, porque hay estadounidenses que van a pelear del lado mexicano. Eso, bueno, particularmente, perdón, yo no lo sabía. Eh, eh, sí, bueno, a mí me sorprendió y creo que por eso es un fenómeno muy interesante estudiar la, la intervención del 46-48, de qué están viviendo estas personas para llegar a tomar esas decisiones. Si bien no es el tema de, de, de la plática, pero me gustaría agregar, así como el batallón de San Patricio, que es un grupo de, compuesto en su mayoría de desertores estadounidenses para pelear con los mexicanos, también va a haber un grupo de mexicanos que va a apoyar al ejército estadounidense en su avance por México la denominada Mexican Spy Company, que o sea, para nuestros ojos son vistos como traidores, uh -huh. pero para los estadounidenses, pues bueno, es como un grupo de apoyo que, que contribuyó a su causa. Entonces, también tiene que ver mucho de la óptica de quien lo estudia esto. Fíjate que es muy interesante porque estudiar el batallón de San Patricio, al menos eh, yo no lo había profundizado tanto. Es únicamente es un batallón que ayudó al ejército mexicano, compuesto por irlandeses y algunos otros extranjeros eh, que desertaron del ejército estadounidense, pero pues de esta manera es muy interesante lo que mencionas. Y bueno, mi otra pregunta ¿cómo fue eh, la reacción de Europa particularmente uh -huh. al ver que bueno, ciertos europeos eh, participaban en la guerra, por supuesto, pero del lado mexicano? Eh... Hasta lo tengo entendido, muchos en Europa condenan la acción estadounidense. Muchos en Europa lo están viendo como este acto eh, pues, de alguien abusivo hacia, hacia su vecino. Esto lo baso en caricaturas de la época que pintan a Estados Unidos, antes del tío Sam, un denominado Brother Jonathan, eh, un poco eh, tirado al vicio, un poco abusivo con los demás. Entonces, eh, Europa, si bien no puedo decir que es toda la generalidad, pero eh, hay varias partes que, que condenan estas acciones de, de Estados Unidos. Por otro lado, vamos a ver que eh, nuevamente todo es muy relativo, porque si bien los europeos pueden simpatizar en ciertos momentos con la cuestión mexicana, eh, no quiere decir que vayan a apoyar eh, indefinidamente a México, o que lo vayan a apoyar incondicionalmente a estos muchachos de Batalla en San Patricio. Entonces, Europa también, dado que está pasando por sus propios procesos y está preocupado por la a, situación estadounidense, pero no quiere decir que al menos en ese momento decían intervenir de una manera, manera tajante. Entonces, si sí bien pueden tener cierta reacción de, de, de un apoyo, pero este no va a ser reflejado en una cuestión militar, una cuestión económica o en cuestiones significativas. ¿En cuántas batallas participó este batallón? El batallón San Patricio, ya como tal, participa en Monterrey, Langostura, Cerro Gordo. Eh, y lo que va a ser uh, Veracruz, eh, eh, Churubusco, si no me equivoco. Espero no me falle alguna, pero tengo entendido que es en estas cuatro. cuatro. Sí, así es. ¿Cuándo, ¿En qué año se integran a, ya a la guerra como tal? Eh, desde inicios de 1846 ya comienzan las primeras deserciones cuando los dos ejércitos están en el territorio tejano, okay. más o menos por el río Bravo, el río Nueces, ya de ahí comienzan a separarse del ejército estadounidense y a pasarse con los mexicanos. Y más o menos va a durar, de hecho... Hay grupos del San Patricio que todavía después de que se pierde la batalla de Churubusco, hay unos que se escapan y todavía siguen participando con el ejército mexicano, pero ya no en acciones significativas. Ya más bien en algunos eh, a, a unos avances que llegan a tener, intento de tomar ciertos recursos, atacar ciertos convoyes, pero ya en las batallas significativas sería de 1846 a 1847 el 20 de agosto en Churubusco. Oye, ¿qué nos dice la historiografía acerca del Batallón de San Patricio? Oh, creo eso es algo muy, muy interesante. Como dices, la historiografía sería esto que va cambiando de acuerdo al tiempo. Entonces, creo que eh, en este fenómeno en particular se vuelve más complejo porque es cómo lo ha estudiado México, cómo lo ha estudiado Estados Unidos y cómo lo han estudiado a lo largo del tiempo. Entonces, actualmente se ha comenzado a, eh, a hacer una visión más, más social en cuanto a por qué están desertando, por qué se están cambiando de bando. Tradicionalmente para Estados Unidos eran los traidores, esos hombres interesados en dinero, promociones en el ejército. Para el lado mexicano eran estos, esas personas eh, heroicas que pueden poner más una causa justa antes que sus vidas. Actualmente se busca indagar un poco más en qué otros elementos pueden estar ahí, entre los que se considera pues eh, creencia de que México pudo haber ganado la misma guerra, eh, búsqueda de mejores salarios, de mejores oportunidades, cuestiones religiosas tanto de creencia pero de ver cómo los estadounidenses en el territorio mexicano están eh, destruyendo, tomando las iglesias, eh, que más también que, por ejemplo, los extranjeros en, en el ejército estadounidense son muy maltratados, tienen unas condiciones de vida muy, muy terribles. Entonces, que pasarse al ejército mexicano podría ser una, una mejoría significativa. Eh, bueno, ya me estoy extendiendo un poco, solo también que finalmente no se identifican tanto con la causa estadounidense porque ellos pelean en su ejército no porque crean en su causa, sino es simplemente una forma de vivir. Entonces, si en el lado mexicano les ofrecen una mejor, pues mejor paso a pelear con ellos. Tú como historiador, Carlos, ¿cuál es tu lectura acerca de la participación del ejército de San Patricio? Creo, definitivamente, hay que destacar que eh, su, su decisión, o sea, creo que tomar una decisión de, de, de ese calibre no es nada sencillo. Y primero admiración, primero admiración porque, tanto en una cuestión personal como ellos como soldados, creo que son eh, impresionantes. Número 12. Creo, eh, en un escenario como la guerra, pues bueno, siempre con estos matices, siempre desde donde se observa, pero eh, no va a existir nunca una opinión única en torno a ellos. Y no, va, no quiere decir que esta ya sea la definitiva, creo que va, va a seguir cambiando a lo largo de, de, la, de la historia. Pero creo que lo que mejor podremos hacer por ellos es eh, seguirlos estudiando, dejarlos en un eh, punto del romanticismo de son héroes y listo. O son traidores y listo, eh, pues no es hacerles justicia a, su, a sus historias. Lo mejor que podemos hacer, creo yo, es indagar más y conocerlos más para pues, hacerles justicia. El tiempo se nos está terminando, el tiempo pasó muy rápido, pero bueno, tengo dos preguntas. ¿Cómo influyó entonces la participación del batallón de San Patricio en la guerra? De, de intervención de Estados Unidos en México. Un panorama general. Seguro. Si bien, eh, por desgracia no quiere decir que sea un elemento que, que cambie la balanza para que México gane, pero eh, para muchos va a ser la evidencia de que eh, tanto el ejército estadounidense es un, tiene un trato muy, muy, muy eh, malo con los extranjeros que llegan y como que la causa de la guerra es algo injusto que se está realizando. A veces puede ser tomado más para propaganda. Pero eh, finalmente, bueno, eh, evidencia y es un fenómeno, insisto, estudiar de por qué ellos están eh, tomando esta decisión. Entonces, eh, el batallón de San Patricio, si bien no determina, no cambia el curso de la guerra, pero sí apoya en, a México en momentos eh, cruciales, como la batalla de Angostura o Churubusco, e eh, insisto, demuestra pues estas condiciones, esta situación que se está viviendo entre México y Estados Unidos para esa época. Y última pregunta: ¿cómo y por qué se desintegra el batallón de San Patricio? Fíjate que a pesar de que México pierde la guerra, el batallón de San Patricio se mantiene. Se mantiene después a, del 48. Exactamente. Más bien, la guerra acaba en febrero del 48. Uh -huh. Después, eh, lo, el presidente mexicano va a de, eh, decidir conservarlo, José Joaquín Herrera va a de decidir conservarlo, todavía como una unidad del ejército mexicano. El problema es que, así como antes de la guerra, después de la guerra, y meses después de la guerra, comienza a haber problemas intestinos, problema, eh, guerra civil en México comienza a haber una amenaza del de general Mariano Paredes y Arrillaga, en el cual se involucra el batallón de San Patricio. Uh -huh. Entonces, para evitar cualquier problema, si bien se habían reconocido para el este, término de la guerra en febrero del 48, y hacia julio del 48 se les había dado ya el reconocimiento, el problema es que se les relaciona con este golpe de estado que se quiere dar. Uh -huh. Entonces, casi a dos meses de su de, decreto de que existían, se decide terminar con la existencia del batallón de San Patricio. Es decir, la guerra no fue el fin como tal del batallón, batallón. sino más bien los problemas internos de México. Pues bueno, eh, Carlos, te agradezco mucho por la participación. Un placer. Espero y bueno, y seguro no va a ser la primera ni la última vez que nos acompañas. Ya detrás de cámaras estuvimos ahí conversando un poco de otros <coughs> temas interesantes. Yo soy Alejandro Sevilla, esto es Escudiendo la Historia. Esto es una producción de GES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Nos vemos hasta la próxima.